Críticas a Petro por no ir a conmemoración de los 7 años del acuerdo de paz. Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, advirtió que ya no sorprenden las inasistencias del mandatario. Luego de que el presidente Gustavo Petro cancelara su asistencia este viernes a la conmemoración de los 7 años del acuerdo de paz con las FARC por compromisos previos de agenda privada. Según la Casa de Nariño, le llovieron críticas al jefe de Estado. Uno de los primeros en pronunciarse fue Esteban Santos, hijo del expresidente y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos, anfitrión de la celebración. El presidente Gustavo Petro, el gran promotor de la paz, cancelando a último minuto su presencia en un evento para conmemorar e impulsar la implementación del acuerdo de paz con las FARC. ¿Nos sorprende? No nos sorprende, escribió el hijo del exmandatario en sus redes sociales. Y es que en los últimos meses Petro y Santos se han lanzado indirectas duras uno a otro y viceversa. El modelo que creó Santos para la sustitución de cultivos es individual, es te pago una plata cada mes, era la idea. Te pago una plata cada mes y tú rompes la hoja de coca y empieces a sembrar otra vaina, por ejemplo, café robusto. Como se propuso aquí, la plata no llegó. Las administraciones contrataron unos intermediarios que llaman operadores. Metieron la plata en fiducias y los operadores se tumbaron la plata. Los operadores se tumbaron la plata de los campesinos, dijo Petro hace un par de meses. Por su parte, Santos dijo en Noticias RCN que el presidente Petro no es muy predecible y eso genera desconcierto. Genera desconfianza. Se necesitan los dos. Son complementarios. Sin la inversión privada y la colaboración del sector público queda muy difícil atender las necesidades sociales. El mercado hasta donde sea posible y el Estado hasta donde sea necesario.